Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato llegó a las 10.606 defunciones a causa del coronavirus, con las 14 reportadas este miércoles. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, estas defunciones se dieron en 11 municipios. Cortázar, Irapuato y León reportaron 2 víctimas cada uno. De las 14 defunciones, 2 hombres no reportaban ninguna enfermedad previa y eran originarios de Celaya y Cortázar. En el corte diario de contagios, la Secretaría registró en las últimas horas 194 nuevos contagios. Es el corredor industrial una de las zonas donde más pacientes hay. León registró 56 más, 34 en Irapuato y Celaya con 31. Aunque hubo este incremento en casos diarios, los casos activos se mantienen por debajo de los 1,000, al reportar 934 con posibilidad aún de contagiar. En investigación se mantienen 398. El Consejo Coordinador Empresarial de León, organismos civiles y universidades alistan un libro de propuestas para los candidatos a la Alcaldía de León con el objetivo de seguir proyectos concretos de ciudad sin caer en ocurrencias. Así lo adelantó Luis Gerardo González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, quien señaló que harán un evento para el próximo 27 de abril y presentarán de forma oficial este documento. También el presidente del Consejo Coordinador externó que sostuvieron en días pasados una reunión con la abanderada del PAN, Alejandra Gutiérrez, y que esperan tener contacto con otros candidatos. Expuso también que temas como la seguridad, la sustentabilidad y el agua serán los abordados para que los candidatos sigan en sus propuestas de campaña. Adelantó que los puntos más importantes se alistan en dicho documento que será propuesto en un evento oficial. Además, que la siguiente propuesta será el 3 de 3 para que se tenga transparencia y que los perfiles no sean compromisos políticos. Juan Carlos Jiménez Vadillo, coordinador de tránsito municipal del municipio de Juventino Rosas, fue detenido por agentes del Grupo de Reacción e Intervención GERI tras implementarse un cateo a su casa, negocio que es utilizado como pensión de unidades de transporte. El cateo se realizó en un inmueble de la calle Jicotencatl, propiedad de Jiménez Vadillo, donde los oficiales ingresaron a la propiedad del coordinador, donde por más de 2 horas se realizaron las indagatorias. Los agentes dejaron el inmueble y se llevaron detenido a Carlos Jiménez. Además, trascendió que fueron sustraídas de la vivienda varias cajas, artículos, sin que aún la autoridad de la Fiscalía General del Estado detalle el contenido. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.